Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro ciclo de cafés. En esta oportunidad, este ciclo tiene la particularidad de que estamos dedicados a la investigación. Hemos ido desarrollando un ciclo que apunta a poder dialogar en torno a las didácticas de la biología, de la física, de la educación ambiental, y en esta oportunidad nos toca discutir un poquitito sobre lo que es la didáctica de la química. Y entonces la sesión de hoy tenemos a dos grandes expositoras y representantes de esta área de investigación. Contamos con la doctora Patricia Moreira, académica de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y con la doctora Joana Camacho, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Brevemente, para introducir la temática de la sesión de hoy, quise hacer un pequeño, digamos, esquema para podernos de alguna forma situarnos en términos de dónde viene o esto de la didáctica o enseñanza de la química. Dentro de un mapa de conocimiento común, donde ustedes ya identifican la química, la física y la biología, podemos encontrar ciertamente interdisciplinas que emergen producto de las interacciones entre estas disciplinas. Por ejemplo, entre la química y la física, tenemos ahí la químico-física o la química y la biología, la bioquímica. Pero si ya vamos a una revisión más moderna de este mapa de conocimiento y ya vamos hacia lo que serían las disciplinas aplicadas, y nuevamente las interacciones entre cada una de estas disciplinas nos aparecen, por ejemplo, entre la química aplicada y la física aplicada a la ciencia de los materiales, y entre la química aplicada y la biología aplicada a la biotecnología. Y si ya queremos de alguna manera tener un mapa de conocimientos de estas ciencias moleculares y metadisciplinares, nos aparecen distintas, digamos, interrelaciones, como son, por ejemplo, la filosofía de la química, la historia de la química verde y la educación química, que de alguna manera son básicamente aproximaciones entre las disciplinas y otras desde una lógica interdisciplinaria. Por ejemplo, entre la química y la filosofía de las ciencias emerge la filosofía de la química con sus respectivos representantes, revistas y estudios. Entre la química y la historia de la química tenemos la historia de nuestra propia disciplina, también con sociedades, revistas, representantes, expositores de estas disciplinas. Entre la química y la sociedad nos emerge la química y sociedad, donde se busca abogar por una investigación centrada en la innovación de la disciplina, por generar una investigación química básica más amena a los entornos. Y ahí es que también emerge y surge la química verde, donde las perspectivas buscan básicamente la reducción de consumos y productos que involucren mayormente energía. Y finalmente, entre la química y las ciencias de la educación aparece, entre esta interacción, precisamente la educación química o didáctica de la química, ¿sí? Donde los problemas básicamente apuntan al estudio y la investigación de precisamente la enseñanza de la disciplina en distintos entornos y poder abordar problemas ontológicos, epistémicos y éticos. Traje a colación dos revistas acá, que son el Journal Chemical Education y Educación Química, porque en el primer número del Journal Chemical Education, que es una revista de investigación de la Sociedad Americana de Química, en 1924 ya se planteaban en su primer número, ¿sí? ¿Qué tipo de investigación es esencial para una buena enseñanza de la química? Y traigo a colación la revista Educación Química porque en el año 2020, Manuel Martínez, Emilio Balocchi y Raúl Cerón, que son colegas precisamente ya jubilados de Carlos de la Universidad de Santiago, escriben precisamente un artículo muy interesante sobre el desarrollo de la educación química en Chile, un análisis retrospectivo y prospectivo de ella, donde sitúa las primeras investigaciones y trabajos realizados en nuestro país, precisamente en el año 1972 y posteriormente en los encuentros de educación química en el año 87, ¿sí? Por tanto, es un área que tiene su historia, su desarrollo, revistas que de alguna manera reconocen en ese sentido su promoción. Y por tanto, una aproximación al campo vendría siendo el área que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química que tienen lugar en espacios formales y no formales y explora una amplia gama de temas, desde la formación de profesores hasta los mecanismos en los cuales los estudiantes construyen
La comprensión de principios de la química como las barreras que impiden su construcción, el desarrollo de instrumentos que midan la comprensión, actitudes, identidad y otros constructos afectivos, en fin, una serie de elementos que hoy en día las expositoras nos van a contar, ¿sí? Y la discusión que queremos de alguna forma generar y con las cuales las expositoras el día de hoy nos van a dar a conocer, estarían centrados en qué deben saber sobre química los estudiantes y pueden hacer sobre este conocimiento. ¿Cómo sabemos que los estudiantes han desarrollado una comprensión coherente y útil de la química? ¿Y qué evidencias tenemos sobre cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda y sólida de la química? ¿Sí? Así es que entre estas tres preguntas gravitarán las exposiciones de Patricia como de Joana, a quien invito cordialmente a que nos compartan sus ideas, sus trabajos, sus investigaciones, en este espacio de café de investigación con la temática de hoy centrada en la química propiamente tal. Adelante, Patricia, el espacio es todo tuyo. Gracias, Cristian. Voy a compartir acá la presentación. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, primero agradecer la invitación. Tuve la oportunidad de estar en el mes de julio, si no me equivoco, también en un café. Bueno, estuvimos presentando lo del informe que preparamos con muchos académicos de distintas universidades para la mesa de educación COVID. Y en esta ocasión estoy muy contenta de poder compartir con ustedes lo que he trabajado en el ámbito de investigar en didáctica de la química. Para dar como una introducción, ¿verdad?, de cómo ha sido mi paso hasta llegar a investigar en didáctica de la ciencia, yo de formación soy profesora de ciencias naturales y química de la Universidad de Concepción. Cuando egresé en ese momento, me sentía motivada a poder seguir estudiando, seguir profundizando en algunas áreas, y por eso decidí continuar mis estudios en la Universidad de Santiago, haciendo un magíster en la disciplina de química, donde ahí se me abrió paso, ¿no es cierto?, a esta visión de poder investigar, porque antes solamente era un poco el interés de poder saber más y contribuir más a la enseñanza desde el ámbito escolar. Pero cuando ingresé al magíster, que era un magíster más disciplinar, no desde el ámbito de educación, pero se me abrió, ¿no es cierto?, esta ventana, esta puerta a poder desarrollar investigación. Y eso me motivó después a llegar a la Universidad Católica y poder enfocar un programa, ¿no es cierto?, una formación doctoral en el ámbito de didáctica de la química, y ahí tuve una tutora que también es miembro de la sociedad, que es Ainhoa Marzábal, que me ayudó, ¿no es cierto?, a introducir estas primeras miradas, estas primeras pinceladas dentro del ámbito de didáctica de las ciencias para poder encauzar mi camino en la investigación. Y también he tenido la posibilidad de poder hacer algunas visitas a centros internacionales y también pasantías, y que marcaron, yo diría, bastante mi línea de investigación que está partiendo ahora, y que una de ellas fue dos pasantías que realicé en la Universidad de Arizona con el profesor Vicente Talanquet, y una visita que hice, si no me equivoco, en verano anterior, en 2019, al laboratorio de la profesora Ana Sevian en Boston, que creo que me abrieron muchas posibilidades de cómo profundizar en algunas áreas que en la tesis doctoral había visto que me parecían muy interesantes, y sentía, ¿no es cierto?, esa intuición que uno tiene a veces que tengo que continuar por aquí, pero ahí tuve las pistas necesarias para saber hacia dónde podía orientar o continuar el trabajo. Así que estos han sido como momentos que me han marcado en cómo llegué a investigar en el fondo en didáctica de las ciencias desde mi formación como profesora y ahora desde la área de formar profesores. Pero todo este trabajo, ¿verdad?, no, uno no lo hace solo. ¿Ya? Todo este camino que uno recorre, como les comentaba, bueno, de mi tutora de tesis, pero también tengo la posibilidad y he tenido la posibilidad de conocer a muchas personas que están en el ámbito de las ciencias, no solamente de la química, de distintas universidades con las que me han invitado a participar de proyectos muy interesantes
en los que he aprendido a cómo desarrollar, ¿no es cierto?, investigación en equipo, cómo ir poniendo foco en algunas dimensiones y haciendo algunos énfasis, así que he tenido una muy, muy buena escuela con muchos investigadores del área de didáctica de la ciencia en el país. Y algunos de los elementos que les voy a ir contando a lo largo del trabajo van a ser parte de trabajos que hemos desarrollado junto a todo el equipo. Entonces, tal como Cristian les comentó, la idea es ir abordando estas tres preguntas que aparecían y al final agregué como una parte que hable de los desafíos o qué nos queda todavía por explorar y profundizar. Entonces, los que les voy a ir contando en respuesta a estas preguntas en realidad son desde el punto de vista de la investigación que he estado desarrollando, porque la verdad es que son preguntas bien potentes y es difícil entregar una respuesta que pueda abordar todo, todas las dimensiones que podría implicar. En la primera pregunta está enfocada en qué deben saber sobre química los estudiantes y qué pueden hacer con ese conocimiento. En cuanto a lo que se ha visto a nivel internacional, para poder abordar alguna respuesta a esta pregunta, hemos observado que en algunos marcos curriculares y también en investigación estamos llegando como un consenso en que nos tenemos que orientar hacia el desarrollo y aplicación de conocimientos de práctica científica y con la intención de que nosotros podamos también resolver problemas o nuestros estudiantes puedan resolver problemas. Entonces, la idea de esto es que cuando los estudiantes comienzan a desarrollar su conocimiento y a aprender sobre prácticas de ciencia, pero también prácticas de ingeniería, les permitiría, ¿no es cierto?, resolver problemas situados en ámbitos sociocientíficos. En el ámbito chileno, ¿no es cierto?, también nosotros hemos enfocado el trabajo en poder intentar que nuestros estudiantes, o analizar, más bien investigar, cómo nuestros estudiantes explican fenómenos utilizando su conocimiento sobre la disciplina y desarrollar a la vez un pensamiento crítico para la toma de decisiones informadas. La idea de esto es que ellos puedan utilizar este conocimiento que muchas veces queda en la sala de clase, pero el foco está en poder transferirlo, más allá de lo que es el aula. Y en ese sentido, estoy participando ahora en un proyecto Fundecit enfocado en poder identificar cuáles serían estos aspectos disciplinares o conocimientos de la disciplina que son relevantes o que son núcleos estructurantes para que nuestros estudiantes desarrollen conocimiento en química y puedan aplicarlo también. Y algunos de esos modelos pueden ser, por ejemplo, el modelo materia, modelo cambio químico y modelo termodinámico. En lo que les voy a presentar ahora me enfoco más en el modelo materia, ¿ya? Y en el fondo, en el cómo construir explicaciones en torno a este modelo materia. Y para eso lo primero sería que podamos, en el fondo, recordar un poco qué implica el hablar de construir explicaciones. Y lo primero, podríamos decir que actualmente está identificada como una práctica científica. Una práctica científica relevante, también es una habilidad cognitivo-lingüística, que nos permite vincular el fenómeno que estamos intentando explicar con teoría y con evidencia. Y también nos va a ayudar a promover, justificar las ideas, el por qué yo pienso que esto es necesario para poder explicar lo que está sucediendo. ¿Por qué no estoy considerando, por ejemplo, otra evidencia en lugar de la que estoy presentando? También nos permite promover desarrollo de pensamiento crítico y para ello se requiere de relaciones causales. Y esas relaciones causales, en el fondo, establecen ciertos tipos de razonamiento. Y estos razonamientos pueden transitar desde los que son causales hacia niveles mecanísticos. ¿Qué quiere decir que tengamos razonamientos causales y mecanísticos? ¿Verdad? En el fondo, aquí agregué una breve descripción de esto, y que es el marco teórico en el cual hemos enfocado la investigación también, en torno a cómo van progresando los estudiantes en las distintas formas que tienen de razonar. Porque si esperamos que utilicen su conocimiento disciplinar para poder comprender, ¿verdad?, interpretar, hacer predicciones, explicar fenómenos, eso tiene que ver con las relaciones que ellos establecen. Y esas relaciones pueden ir desde un ámbito descriptivo hacia niveles mucho más complejos, como considerando muchas variables, que sea multicomponencial, y que sería del ámbito del razonamiento mecanístico. ¿Cómo lo distinguimos de un ámbito de razonamiento causal simple?
Cuando uno habla de un razonamiento causal simple, es cuando vamos a responder a la pregunta de un por qué sucede esto. Una causa, un efecto. Pero cuando nos movemos hacia un razonamiento causal mecanístico, también estamos profundizando en cómo es ese proceso para pasar desde la causa al efecto. Y ahí hay distintos marcos en los cuales se han desarrollado distintos componentes, ¿no es cierto? O se han propuesto distintos componentes que nos permiten visibilizar ese razonamiento mecanístico. Y un ejemplo es el marco de Ruse, en el cual ellos definen 7 componentes de este razonamiento, que parte desde describir lo que estamos estudiando, también identificar bajo qué condiciones está sucediendo, qué entidades están involucradas, y cuando hablamos de entidades, por ejemplo, si estamos estudiando una mezcla, esa mezcla, las entidades que la componen, sería el soluto solvente. ¿Qué propiedades tienen esas entidades? Esas actividades en las cuales están involucradas, es decir, qué tipo de interacciones se están dando entre los componentes de la mezcla. ¿Qué organización hay? Tal vez podemos llegar a imaginar algunas organizaciones espacio-temporal, y eso nos permite también, y la última categoría ahí, establecer una cadena de eventos. ¿Qué sucede antes? ¿De qué está seguido? ¿Y qué sucede al final? Cuando nosotros involucramos todos estos elementos, en el fondo tenemos un razonamiento complejo y que es denominado el razonamiento mecanístico. Pero esto, además, le agregamos otra complejidad, que es que las entidades con las cuales nosotros vamos a elaborar estas explicaciones, a nivel escolar y también a nivel universitario, ¿verdad?, son entidades abstractas. Cuando nosotros hablamos de átomos, de moléculas, son entidades que no podemos observar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes a construir explicaciones con algo que no es observable? Y le estamos agregando otra dificultad. ¿Cómo vamos incorporando estos elementos, verdad, que vienen de marcos internacionales de investigación en didáctica de las ciencias en el contexto chileno? Para poder ir incorporándolos, quisimos partir desde el conocimiento de los estudiantes. Porque, bueno, nosotros como equipo trabajamos en formación de profesores. Entonces, ¿cómo podemos enriquecer esa formación de profesores en base a evidencias de nuestras propias aulas? Y bajo ese contexto, uno de los trabajos que desarrollamos también durante el desarrollo de la tesis doctoral fue el poder desarrollar un marco que nos permita caracterizar el razonamiento de los estudiantes en explicaciones escritas específicamente. Y esto lo desarrollamos con la integración y adaptación de distintos marcos desde la filosofía de la ciencia, desde la psicología en educación y también desde la educación química que les contaba Cristian hace un momento. Entonces vinculamos estos tres marcos, hicimos esta integración y quisimos responder a la pregunta de qué tipo de razonamiento manifiestan los estudiantes al explicar el uso de una mezcla como anticongelante. Cuando nosotros estamos hablando de la mezcla, ¿verdad?, y su uso como anticongelante, estamos abordando el proceso de congelación, ¿verdad? En el fondo, cómo va a suceder un cambio de estado, y ese cambio de estado se puede ver intervenido o puede ser diferente a cuando tenemos una sustancia, a cuando tenemos una mezcla de dos sustancias. Entonces, la idea era que los estudiantes puedan utilizar un razonamiento dinámico. Desde el punto de vista de la teoría se llama que es un razonamiento dinámico, bidireccional o mutuo, en el cual nosotros podemos ir viendo cómo van cambiando, ¿no es cierto?, de estado, de distintas fases, las partículas que en ello están en juego. Desarrollamos un instrumento que nos permita captar las respuestas de los estudiantes y ellos podían dibujar y escribir. Y ejemplos de análisis, ¿verdad? Voy a ir rápido para ir avanzando. Donde pudimos ir identificando en sus respuestas cuáles eran entidades, actividades y organización, y lo que nos permitió fue poder llegar a distintos niveles de sofisticación. Y pudimos ver que de muchos patrones de razonamiento pudimos llegar a 4 patrones, entre los cuales se observaba que los estudiantes transitaban desde niveles descriptivos hacia niveles causales mecanísticos. Es decir, muchos estudiantes, cuando se les pedía explicar y establecer relaciones causales, el 60% de ellos no llegaba a un nivel causal, mientras que había un 40% que alcanzaba este nivel causal, pero se encontraban algunos elementos, ¿verdad?, que hacían que sus respuestas no se ajusten a los modelos científicos escolares. Algunos utilizaban el alcohol como barrera o aislante, otros como una fuente de energía, otros como retardante,
como agente de cambio. Entonces, lo relevante de esto es que, en el fondo, para poder ver y poner ojo en qué es importante que nuestros estudiantes aprendan, también tenemos que partir desde cómo ellos están utilizando su conocimiento y qué es lo que ellos saben. Entonces, esta investigación, en el fondo, nos ayudó a poder visibilizar esos razonamientos que estaban tras la tarea de explicar. Y la pregunta 2 la voy a juntar un poquitito con la pregunta 3 para ir, ¿no es cierto?, ajustándome el tiempo. Y la pregunta 2 es, ¿cómo sabemos que los estudiantes han desarrollado una comprensión útil y coherente de la química? Y en el fondo tiene que ver con abrir oportunidades de diálogo, de monitoreo, de evaluación, de ir identificando elementos clave en la formulación de sus explicaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de elementos clave, pueden ser las formas de razonar, pueden ser los conceptos que están utilizando y estableciendo relaciones entre esos conceptos, si es que es o no la adecuada. Y podemos hablar de cómo son sus modelos emergentes o modelos en construcción. Y que nos permita también identificar la coherencia entre el modelo, el fenómeno y la evidencia. Y en el caso de la pregunta 3, podríamos enfocarlo directamente también al rol del profesor. En esta pregunta, en el fondo, es qué evidencia tenemos sobre cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda y sólida de la química. Y en ese caso hay varios marcos que nos pueden apoyar, que está el marco de prácticas generativas o prácticas de alto impacto en la docencia, cuando hablamos de evaluación formativa o pedagogía responsiva, cuando hablamos de atención docente en el aula, y un marco que la mayoría de nosotros conocemos, que es el de conocimiento pedagógico del contenido. Entonces aquí tenemos varias estudios, ¿no es cierto?, que dan cuenta de que a través de este rol del profesor poniendo atención en determinados elementos de la docencia nos podría ayudar a andamiar el aprendizaje de los estudiantes. Y en ese contexto desarrollamos una investigación todavía un poco exploratoria en ese ámbito, viendo cómo la intervención docente modela las respuestas de los estudiantes, ¿ya? Y de qué manera esos razonamientos que expresaban al inicio de la clase pueden cambiar al final de la clase. Y bueno, desarrollamos una investigación con alrededor de 74 estudiantes, se analizaron explicaciones escritas al inicio de la clase y al final de la clase, y también se vieron las intervenciones de la profesora durante la clase, es decir, analizamos proceso durante la clase y el producto, que son las explicaciones al inicio y al final. Y nos dimos cuenta, al comparar el inicio y el final de las explicaciones, que existieron cambios. Al final, ya teníamos cerca de un 62% de estudiantes que estaban en una dimensión causal, cuando antes, ¿no es cierto?, había muchos de ellos que no alcanzaban estas dimensiones causales. Y quisimos comparar y profundizar un poquitito más, y nos dimos cuenta que algunos de ellos se movían entre distintos niveles de razonamiento, pero habían otros que se mantuvieron en el mismo nivel de razonamiento, pero ajustaron su explicación. Y quisimos profundizar después de eso en por qué ajustaron, qué los hizo ajustar esta explicación. De que ya no es necesario hablar de propiedades, si ustedes se fijan, la dimensión de propiedad ya no aparece, sino que nos enfocamos en actividad. Y eso tiene que ver mucho con la intervención de la profesora. La profesora ahí lo que hizo, a través de sus interacciones con otros estudiantes, construyó una explicación centrada en una actividad, ¿ya?, que era la obstaculización del soluto por sobre el solvente, y sin hacer referencia al mecanismo por el cual ocurrieron esas interacciones. Entonces ahí ella tomó una decisión docente de enfocar su atención en esa parte. Y también durante la clase nos dimos cuenta que la profesora seleccionó y marcó algunos significados asociados a la actividad, que en este caso, que para que algo se congele, tiene que haber un orden. Entonces, por eso empezó a aparecer, ¿no es cierto?, un mayor énfasis en la dimensión o en la actividad de orden en la respuesta de los estudiantes. Otro ejemplo, y dependiendo de dónde pone el foco la profesora, ¿verdad?, de la atención docente, es que cuando en otra actividad vimos que la profesora, cuando ponía el foco en la actividad, ¿no es cierto?, se movían desde lo no causal a lo causal los estudiantes, pero cuando había un foco en agencialidad, que decían que se congela más o demora más en congelarse sin tomar en cuenta el factor temperatura, se mantenían en el mismo nivel, ¿verdad?, pero cambiaban, ya no hablábamos de que demora más en congelarse, sino que el factor ahora sí era la temperatura. Entonces son distintos focos docentes, no es que uno sea mejor que el otro, sino que son decisiones que las profesoras van tomando dependiendo de las respuestas de sus estudiantes. O sea, tienen esa flexibilidad y sensibilidad a ver qué están respondiendo los estudiantes. Y esto responde también a lo que les mencionaba, que era un marco de, por ejemplo, un ciclo de evaluación formativa, en donde para poder
andamiar o acompañar a los estudiantes en esto que es importante aprender química, yo necesito saber qué es lo que ellos saben de química. Y ahí tengo una primera etapa de elicitar, ¿verdad? Luego, como profesora, nosotros focalizamos la atención en una parte de esa respuesta e interpretamos lo que nos está diciendo el estudiante para luego actuar. ¿Cómo voy a ayudar? ¿Qué otro recurso voy a utilizar? ¿Cómo voy a ajustar la docencia para poder acompañar el aprendizaje? Entonces, como desafíos y proyecciones, ya para terminar, nos quedan como mezclé desafíos y proyecciones porque van enlazados en este caso, y lo primero es la caracterización de la interacción de aula y el diseño de estrategias para promover razonamientos en el marco de la química, visibilizar también dificultades en el proceso de construcción de explicaciones, y hago énfasis en el proceso para no ver solamente el producto, y también ampliar el foco de estudio hacia diversas temáticas en química, como les conté en un inicio sobre el modelo materia, cambio químico y modelo termodinámico. Y también como proyecciones, tenemos ahora el desarrollo de un proyecto de investigación que está enfocado en poder explorar las conexiones entre el conocimiento pedagógico, el contenido y prácticas de evaluación formativa en la construcción de explicaciones científicas escolares. Ahí está muy enfocado tanto en el proceso como en el producto, pero también con foco en el modelo sustancia, en el nivel de educación básica y con una habilidad específicamente que es explicar. Muchas gracias. Agradecemos entonces las ideas que nos acaba de compartir Patricia. Pasamos a continuación a escuchar a Joana. Joana, tienes 18 minutitos, 18, 20 minutitos para que ahí te regules. Yo te voy a ir avisando por el chat de forma interna. Y a continuación pasamos a las preguntas que nos realicen los participantes y asistentes que estén tanto por Zoom o por Facebook, siguiendo esta transmisión, como también incluso tenemos algunas preguntas que fueron ya enviadas por los socios a través del formulario de inscripción de esta sesión, ¿sí? Así que, Joana, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la sociedad y agradecerte a ti, Cristian, por la invitación un poco para hablar en torno a la didáctica de la química. En particular, yo voy a hacer algunas como más reflexiones personales a partir de la experiencia profesional que he tenido en el último año. Actualmente soy académica de la Universidad de Chile, soy jefa de la carrera de Pedagogía en Biología y Química, una carrera relativamente nueva, solamente ha egresado una generación. Antes de ingresar a la Universidad de Chile, hice el doctorado también en Ciencias de la Educación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soy colombiana, llegué a Chile en el año 2006, así que hace bastante tiempo. Antes de llegar por acá a Santiago y de instalarme, había estudiado en docencia de la química y una licenciatura que es como equivalente a la pedagogía en química, ambos programas en la Universidad Pedagógica Nacional. Y para mí es súper importante y significativo partir de mi propia formación y de mi propia experiencia, porque con los años lo que he aprendido de didáctica de la química pues tiene mucha relación también con entender la naturaleza y las características de los sujetos que aprenden, de los sujetos que enseñan, y entender entonces la didáctica de la química desde una postura situada, contextualizada, y que le da sentido. Entonces, desde ahí va a partir más bien mi presentación. Yo no voy a hacer tanto énfasis en las investigaciones que he hecho, y tampoco voy a responder las preguntas que propuso Cristian, porque me parece que son preguntas que son interesantes, pero que, como ya Patricia había mencionado, son preguntas que son interesantes, bueno, que las formuló Melanie Cooper en su momento en Estados Unidos en el año 2014-16, ahora ya no me acuerdo bien el año del artículo, y que realmente son preguntas que para mí no necesariamente han tenido más significado. Yo en los últimos años me he preguntado otras cosas y algunas de las reflexiones que tengo pueden tener relaciones, puedo estar de acuerdo con alguna de las ideas que Melanie Cooper señala en su artículo, con otras no tanto, y efectivamente esta postura, que es una postura personal, tiene que ver efectivamente con mi experiencia profesional, particularmente en los últimos años. Para algunos a lo mejor no voy a hablar de didáctica de la química, pero para mí sí es didáctica de la química y tiene mucho sentido porque también es entrar
a reconfigurar y a darle un nuevo sentido a esa noción de didáctica de la química con la que yo me formé en una universidad pedagógica, aproximándome a una disciplina científica, pero entendiéndola con un propósito pedagógico, que siempre, digamos, en mi formación eso ha estado como muy latente, ¿no? No es la química como una disciplina en sí objetiva para la construcción de conocimiento, sino que la química para mí ha sido un área que está más bien situada. Y me acuerdo de las primeras reflexiones en mis primeros cursos de la universidad que nos preguntaban por ahí el profesor Royman Pérez Miranda y Rómulo Gallego Vadillo, ¿qué era lo enseñable, qué era lo aprendible, qué era lo educable de la química? Entonces, mis reflexiones han tenido que ver un poco más en torno, digamos, a ese sentido. Bueno, cuando me invitaron al conversatorio a hablar de didáctica de la química, y entonces Cristian nos propone estas preguntas tan provocadoras, yo, como les decía, claro, efectivamente uno ve que ha habido una progresión, si se quisiera, sobre esa área de investigación, y es una área específica, como Cristian también señalaba en la introducción, que de alguna u otra forma se ha desarrollado de distintas maneras, como lo propone Melanie Cooper en su artículo, en Estados Unidos, con una gran trayectoria, con mucha organización, con colectivos de ya larga trayectoria, con revistas, etcétera, que a lo mejor difiere de otros países más cercanos a nuestra propia realidad. Hay algunos artículos, solamente voy a señalar tres, en donde ya se señalaban reflexiones en torno a esta progresión de la educación química. Por ejemplo, el artículo de Anthony Garritz, que en paz descanse, ¿no? Una persona muy interesante en el ámbito mexicano, pero también un gran referente de lo que ha significado el desarrollo de la didáctica de la química, especialmente para América Latina, pero también en el contexto internacional. Hay un artículo también de José Carriazo y Marta Saavedra, que lo publican en Colombia, ambos son investigadores de Bogotá, en donde también desarrollan un poco a propósito de qué significa la didáctica de la química, cuáles son sus líneas de investigación, cuál es su objeto de estudio, y finalmente, digamos, como la definen como una disciplina emergente. Y hay un artículo que justo salió, no sé, ayer o antier, de Uruguay, en donde también hace una especie de trayectoria en torno a cuál es la evolución de la educación química y hacen una revisión en torno a la mirada de la enseñanza y la didáctica. Estos tres artículos, que podrían haber sido otros, pero yo los seleccioné un poco intencional porque están más cercanos a nuestra realidad, a diferencia del artículo que Cristian mencionó, quizás uno de los desafíos que nosotros tendríamos, que sería importante señalar, es también cómo construir la propia evolución de la didáctica de la química en Chile y empezar a mirar estos distintos hitos para ver si efectivamente se correlacionan de mejor forma con lo que propone Melanie Cooper, ¿no? Del empirismo hacia las posturas, digamos, más constructivistas, o si por el contrario más bien anda en las líneas que definen los autores latinoamericanos que yo estoy señalando aquí, en donde de alguna u otra forma lo que proponen es que efectivamente los orígenes de la didáctica de la química pues parten con enseñar una química más bien de carácter muy descriptivo, muy orientado hacia la formación industrial, agrícola, y que progresivamente pues va, digamos, transitando hacia la necesidad de complementar esa formación, si quisiéramos denominarla de alguna forma técnica, quizás sería el adjetivo más adecuado, a una interrelación propia con la educación, ¿no? A darse cuenta que es necesario, Cristian nos mostraba estos diagramas de Venn, de que hay que transitar con otras áreas y que particularmente para enseñar y aprender química es necesario tener conocimientos acerca de la educación. Y uno de los fundamentos teóricos de los cuales, digamos, se asumen o se consideran, pues tiene que ver también con el enfoque constructivista que ya Patricia ejemplificaba harto a través de sus experiencias en investigación, en donde el rol del profesorado y del estudiantado, pues obviamente que es activo, ¿no? Ya, entonces, como que hay ese tránsito. Entonces, en general, ese es un aspecto común que aparece en estos tres artículos en torno, digamos, como al estado de arte de la didáctica de la química, tanto en México como Uruguay como en Colombia. Hay una cosa también muy importante que a mí me pareció que sería una discusión, no sé si en este café o en otros, sobre, bueno, qué es lo que estamos entendiendo como didáctica de la química. Cristian hacía una definición muy general que no sé si será el consenso de la comunidad, digamos, chilena, a propósito de la Sociedad Chilena de Educación Científica,
En sí, la didáctica de la química, efectivamente, como alguno de los autores señala, es una disciplina autónoma, emergente, o si ya definitivamente está consolidada, ¿no? Ahí todavía parece, no hay como un grado de consenso, hay algunos que mencionan que es emergente, en el sentido de que las didácticas específicas cada vez van tomando mucha más fuerza, y hay otras que lo señalan como un área consolidada, más o menos paralela a la didáctica de las ciencias experimentales, ¿no? Tratando de hacer como una especie de relación con las líneas de investigación. Una cosa también que me pareció muy importante es que hay consenso en que las finalidades de la educación química en el contexto escolar son bien distintas a las finalidades de la educación superior, por ejemplo. En los tres artículos lo señala, y en particular en la educación química escolar, en los últimos años, más o menos que el consenso está también situado frente a la alfabetización científica, ¿no? En eso también parece ser que hay contexto. Hay una cosa también, un punto en común, que se ha visto esta necesidad de que los docentes, particularmente docentes universitarios, independiente de que formen profesores o profesoras, o que formen, por ejemplo, profesionales en el área de la química, necesitan tensionar en su formación los componentes educativos de la propia disciplina y también de la práctica pedagógica. O sea, se ha visto la necesidad de que esta vinculación, que es compleja por sí, pero que es necesaria a la hora de enseñar la química, ¿no? Es también claro en estos artículos que el foco de la didáctica de la química está situado en el aprendizaje del estudiantado, aunque desde mi punto de vista, yo voy acá quizás a hacer un poco polémica, pero no importa porque esto es un conversatorio y se trata de conversar precisamente. Entonces, a mí lo que me parece es que si bien la didáctica de la química como que se desprende de la didáctica de las ciencias experimentales, asume la enseñanza como principal propósito, avanza hacia el aprendizaje del estudiantado, todavía se ha quedado muy anclada en tratar de responder estas preguntas clásicas del qué y el cómo, y poco ha avanzado hacia en torno de responder para qué es la enseñanza de la química y también para quiénes, o sea, finalmente quién es este sujeto del que estamos preocupados que aprenda. Y bueno, ya Patricia lo mencionó, yo no voy a hacer mucho énfasis, pero también hay una alta complejidad en didáctica de la química de tratar de entender, relacionar o vincular este triplete químico, esta atención a que le damos más importancia, cómo hacemos, por ejemplo, que los distintos niveles simbólico, macroscópico y microscópico se vinculen y cómo hacemos que los estudiantes a través del análisis, el estudio de, digamos, de características macroscópicas de los materiales, sean capaces de construir, por ejemplo, explicaciones a nivel molecular, ¿no? Entonces, esta es una tensión que es muy permanente y que además yo creo que le proporciona identidad a la propia didáctica de la química. Y pues obviamente indiscutible, sobre todo en el contexto actual que vivimos de pandemia, pues el valor de la experimentación. O sea, al parecer, la didáctica de la química, dentro de sus ejes, tampoco es un tema que esté muy desarrollado dentro de sus líneas de investigación, pero sí le asume un gran valor al trabajo experimental. Y parece ser que ahí hay una tensión. Patricia hablaba de las prácticas científicas, que me parece un avance importante. Esta tensión de que si uno pudiera enseñar o aprender química sin experimentar, y creo que también a partir de la educación remota, por ejemplo, que hemos vivido durante este año, es un tema que sería súper interesante continuar desarrollando. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí en mi formación y mis tensiones, tanto profesionales como académicas, que digamos, esta visión de la didáctica de la química parte y sitúa como centro a la propia disciplina? Es decir, pensamos el aprendizaje, pensamos la enseñanza, pensamos el currículo, pensamos la formación del profesorado, etcétera, desde la química. Y entonces, desde la química generamos los contenidos, generamos los estándares, generamos qué es lo que tiene que aprender los sujetos o qué es lo que hay que enseñar, negando a los sujetos. Esa es como la crítica que yo he tenido en los últimos años, que pareciera ser que yo podría enseñar química de cualquier forma, en cualquier momento, en cualquier lugar, y que da lo mismo un poco quiénes están detrás, bueno, en este caso, quiénes están al lado de la pantalla, quién me está escuchando. Y entonces esta es como la gran crítica, ¿no? Entonces hemos hablado en los últimos años de una química contextualizada, pero parece que la química un poco, como ha hablado Agustina Duris, es como ambientada en ciertas situaciones
pero que no necesariamente esas situaciones le otorgan ni sentido ni significado a los sujetos que aprenden o que la enseñan, en este caso el profesorado. Y para mí esto ha sido súper importante porque es una propia reflexión epistemológica de cómo yo entiendo la química con una finalidad de aprendizaje y enseñanza, y no una finalidad como en sí misma, que es lo que ha ocurrido con las experiencias que yo he tenido en investigación, las veces que yo he observado clases, que la química parece per se como una disciplina objetiva, neutra, patriarcal, hegemónica, que no tiene vínculo o relación ni con la persona que está aprendiendo ni con la persona que la enseña. Y que además estas personas, como lo pongo ahí en la diapositiva que dice Henry Giraud, son finalmente hijos de su tiempo. O sea, no todas las personas somos iguales y además no todas las personas estamos viviendo el mismo contexto. Una anécdota, yo he observado clases este semestre porque trabajo en formación de profesores y profesoras y tuve que observar clases en Zoom, acompañarlas, y para mí era muy paradójico ver una clase de Zoom con 20 cajas negras, ¿sí? En donde la profesora estaba, profesora, practicante, estaba muy preocupada en enseñar los grupos funcionales y pasaba un PowerPoint con 20 diapositivas y le daba clic, y le daba clic, y le daba clic. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Quedaba lo mismo quiénes eran los sujetos, que esa clase podría haber sido para mí o para cualquier otra persona, porque no estaba asociada ni con la realidad que estamos viviendo de una pandemia, en confinamiento, pero además tampoco estaba asociado con las propias necesidades o intereses de ese estudiantado que estaba detrás de las pantallas negras. Entonces, la primera crítica que yo le hago a la didáctica de la química tiene que ver con algo que hay algunos autores que mencionan, pues que entonces esta didáctica de la química es una didáctica más bien de carácter tradicional, porque está centrada en la disciplina, y desde la disciplina se aproxima a los distintos elementos, ¿no? Invisibiliza a los sujetos. Y en los últimos años, yo lo que he tratado de desarrollar, de trabajar, es una didáctica que no se centre en la química como la disciplina, sino más bien que tenga como centro a los sujetos, a estudiantado y a profesorado. Y entonces acá se me complejiza todo. No sé si fue la mejor imagen, pero a propósito de que estaba circulando bastante por las redes, porque lo que yo quiero representar en este árbol químico es que precisamente si bien hay una columna vertebral que son los sujetos y que uno le puede ir dando más cuerpo en el sentido de que lo va asociando con conocimientos químicos, finalmente es una relación que se va generando y que va creciendo en un contexto, en un ambiente, bajo ciertas condiciones. Y esto es una representación de lo que en el ámbito especialmente latinoamericano se ha denominado didáctica no paramétrica. Es decir, no nos centramos en la disciplina, sino que más bien nos centramos en los sujetos que aprenden, en los sujetos que enseñan, porque tenemos como punto de partida que enseñar química es un acto político, es un acto que supone que los sujetos y los profesores y profesoras se posicionen frente a la disciplina, que rompan lógicas instaladas, que no crean necesariamente las ideas que nos han enseñado a lo largo de los años sobre cómo aprenden las personas, cuáles son los mitos, cuáles son los ritos, cuáles son los modelos que debemos seguir, etcétera, sino que más bien es una instancia que surge desde el propio contexto, ¿ya? Que surge desde la propia necesidad y que surge entonces a partir de las propuestas y las ideas que tengan los sujetos o las ideas que quieran resolver. Es decir, acá la relación no es directa del currículum, de las habilidades, de los contenidos hacia los sujetos, sino que es al contrario, son los sujetos que deben tomar decisiones sobre cuáles habilidades o cuáles contenidos o cuáles elementos de la teoría de la química les interesa. Además, acá hay una cosa súper importante, Patricia la mencionó antes, no lo señalé en el punto anterior, pero hay bastante consenso y creo que eso es un tremendo aporte que ha tenido la didáctica de la química a nivel internacional sobre cuáles son como esos modelos fundamentales que se deben enseñar y aprender, ¿no? Entonces está el modelo sustancia, el modelo de cambio químico y el modelo termodinámico. Ella ya lo mencionó y me parece que con respecto a eso hay bastante literatura. Entonces mi propuesta no es seguir quedarnos en la enseñanza de esos modelos, que ya está, digamos, bastante articulado, sino más bien de generar alternativas que respondan a esas necesidades de los sujetos, y sujetos en relación con el profesorado y también con el estudiantado. Es decir,
que si bien, digamos, estos conceptos fundamentales, los podemos llamar conceptos, hay personas que los llaman modelos, hay núcleos, ¿sí? Pero ya más o menos en la comunidad de didáctica de la química hay consenso sobre cuáles son los elementos claves que una persona en el contexto escolar debería aprender para entender, no para desarrollar el pensamiento químico, sino para entender, digamos, cómo cambian las sustancias, cuáles son las propiedades y generar, digamos, ese tipo de preguntas en relación con su vida cotidiana. Sin embargo, y ahí estoy de acuerdo con Melanie Cooper, en las conclusiones que ella señala, dice que efectivamente el problema no son los contenidos, el problema más bien tiene que ver con la necesidad de conectar esos contenidos con la realidad. Y acá me pareció una idea súper importante que ojalá se pudiera desarrollar en el debate que vamos a ver a continuación en el conversatorio, que tiene que ver con cómo a través de la química generamos espacios nuevos, nuevas posibilidades, que en definitiva, digamos, serían espacios de creatividad, de emancipación, de transformación, sobre todo en un momento como en el que estamos en una sociedad de incertidumbre, en una sociedad de cambios, en una sociedad donde supone que debemos pensar y reconfigurarnos de una forma distinta a lo que ya, digamos, habíamos criticado o la tradicional. Y entonces, en ese sentido, hay consenso, y varios autores lo señalan, en que efectivamente el problema no son los contenidos, el problema no son las habilidades, sino más bien cómo los aprendemos a utilizar explícitamente para resolver situaciones que den significado y den sentido a nuestra vida y a, digamos, el contexto en el cual nosotros habitamos. Una cosa también que me pareció súper importante de señalar acá en la formación del profesorado, yo hace, en el 2014 hice una investigación mirando los distintos programas, cómo se formaba el profesor o la profesora en química acá en Chile, y encontrábamos que habían 25 programas en aquel entonces, todos con sellos muy variados, unos con menciones en ciencia, otros sin menciones, etcétera. Había mucha diversidad en los programas, pero una característica muy particular era que estos profesores en formación inicial y profesores que participaron en esta investigación específica se caracterizaban o asumían que tenían una formación disciplinar sólida. Es decir, que ellos sí que sabían química y se sabían todas las teorías y todas las ecuaciones y la tabla periódica, etcétera. Todo lo que había que saber. Y estaban listos para la clase. Sin embargo, lo que nosotros encontrábamos es que esa sólida formación disciplinar era como un espejismo que le otorgaba seguridad, pero que en el momento de la práctica, efectivamente el estudiantado, ya profesor, mejor un profesor o profesora en formación inicial, no era capaz de tomar decisiones sobre cómo utilizar ese tipo de contenidos situados. Por ejemplo, en un establecimiento donde los estudiantes no tenían ningún interés acerca de la química, o en un establecimiento donde no había laboratorio, o en un contexto como el actual, que estamos con clases de 40-45 minutos en educación remota y en donde tenemos que priorizar los aspectos más importantes de la química. Entonces, lo que nos dábamos cuenta era que en la formación del profesorado, en general, es escasa una reflexión crítica sobre la química que están aprendiendo, porque aparece en una, voy a decir una frase que en algún momento lo mencionó Mercy Izquierdo, aprenden química de pizarra, se saben las fórmulas, se saben, pero no entienden qué es lo que están enseñando, no hay una reflexión crítica acerca de la naturaleza del conocimiento químico, y mucho menos esa reflexión crítica la llevan al aula. Entonces creo que es un tremendo desafío que nosotros tenemos desde la didáctica de la química, específicamente en la formación del profesorado. Es decir, cómo reflexionamos sobre la química que enseñamos y le damos sentido para que sea una química pertinente al contexto. Y eso es lo que yo he tratado de trabajar en los últimos años en el contexto de práctica, que es además muy difícil también por los distintos escenarios que hemos vivido en los últimos años, pero además también es muy difícil porque es pensar y racionar la química de otra forma distinta, posicionarse desde el sujeto y no desde la disciplina y ponerlo en juego bajo las necesidades del contexto, del estudiantado, de la institución, etc. Entonces, por eso digo que es una reflexión muy epistemológica porque supone pensar de otra forma la disciplina, que además es distinta también a la que nos enseñaron. Y entonces ahí lo que yo menciono, claro, esta didáctica de la química no paramétrica
pues básicamente, como digo, es un sendero hacia la descolonización porque es pensar de otra forma, es pensar de una forma distinta a cómo en Estados Unidos, en España, en nuestros países latinoamericanos, llegó esta tradición de aprender la química de una forma descriptiva, repetitiva, y que ahora estamos en un contexto completamente distinto, en donde se nos están presentando oportunidades, principalmente a través de las demandas de los adolescentes y de los jóvenes, que necesitan entender la química desde otro punto de vista para darle significado a su vida cotidiana. Y entonces, en ese sentido, yo con esto termino. La reflexión es precisamente cómo avanzar a una didáctica de la química en donde los sujetos sean quienes toman sus decisiones sobre su aprendizaje y sobre la enseñanza. Y, bueno, acá tenía una diapositiva, pero ya no se vio. Y, bueno, la reflexión final tenía que ver efectivamente entonces con cómo esto que estoy diciendo de la enseñanza de la didáctica de la química como un acto político, porque genera espacios de disputas, de tensiones, de negociaciones, en donde nosotros también como profesoras y profesoras tenemos creencias que las llevamos al aula, tenemos creencias sobre cómo aprenden los chicos, cómo aprenden las chicas, qué estrategias de evaluación funcionan mejor, tenemos miedos. Yo hice mi tesis doctoral sobre electroquímica y era una temática que la mayoría del profesorado pateaba, perdón el coloquio, pero pateaban, no querían, porque era una temática que para ellos había sido difícil, compleja, etcétera. Y entonces, ¿cómo esa cantidad de ideas y todas esas experiencias personales, pues también se llevan al aula de química y de alguna u otra forma están generando imaginario sobre los sujetos, sobre los ideales, sobre la forma en cómo se construyen, como la forma de pensar, de repensarse, y que además lo más importante es en definitiva reflexionar sobre quiénes somos y cómo vemos el mundo, ¿no? Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Johanna. Abrimos los micrófonos para iniciar nuestra conversación y diálogo con estas dos investigadoras del área que nos han convidado a pensar y a reflexionar desde dos ópticas, si podríamos decirlo así, es decir, la enseñanza de la química hacia el sujeto que aprende o desde el sujeto hacia la enseñanza de la química, es decir, ¿dónde ponemos al sujeto que aprende? ¿En el centro? ¿En el exterior? ¿Alrededor? Por tanto, el desafío que nos proponen acá, tanto Johanna como Patricia, es un poquitito, bueno, repensar y replantearnos, bueno, desde dónde podemos hacer los procesos de reflexión a la hora de cuestionarnos y preguntarnos precisamente por la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina nuestra y cuál viene siendo su función y rol entonces dentro de un marco para el desarrollo de la comunidad y de la sociedad, ya sea en el contexto universitario o más aún en el contexto escolar, ¿sí? Tenemos algunas preguntas en el Facebook. Martina, precisamente sobre esta discusión que se acaba de levantar, nos plantea que ella siempre ha pensado que no es lo mismo enseñar química con ejemplos de la vida cotidiana a enseñar química para la vida cotidiana, dice ella. Sin embargo, es complejo. ¿En qué situaciones de la cotidianidad realmente movilizamos, empleamos conocimiento químico para solucionar problemáticas? Plantea ella. Ahí las dejo a cualquiera de las dos que quieran ahí compartirnos un poquitito sus ideas para contestarle ahí a esta pregunta que nos hace Martina desde el Facebook. Sí, no sé si... No sé cómo Patricia, quieren Johanna. Organizarnos. No sé, Patricia, si quieres, empiezas tú y luego yo. Ok. Respecto a la pregunta que decías recién, Cristian, que claramente, claro, podemos decir que hay una diferencia entre hablar de aprender química con ejemplos cotidianos a aplicar el conocimiento químico en la vida cotidiana.
hay varios ciclos, si nosotros pensamos desde la didáctica de la química, se han presentado varios ciclos que han permeado la formación de profesores, que han llegado a las salas de clase, ¿verdad? Que buscan también esa aplicación. Esa aplicación desde el punto de vista de un ciclo constructivista de aprendizaje, de un ciclo de modelización, por ejemplo. Y también hay marcos enfocados en lo que les mencionaba, desde las prácticas científicas y de ingeniería, no son solamente prácticas científicas, donde a los estudiantes se les plantea una problemática y a través de estas prácticas ellos buscan solución, planteándose hipótesis, tratando de buscar, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser un diseño experimental y la implementación de ese diseño, tratando de responder a esto y luego diseñando una solución, que ahí vienen las prácticas de ingeniería, ¿verdad? Que tal vez ahí podemos establecer como una mezcla de utilizar durante esa experimentación, por ejemplo, materiales cotidianos que estén al alcance de todos nosotros, pero que luego la transferencia de eso nos lleve a plantear situaciones desde donde provienen, por ejemplo, esas problemáticas, nos lleven a poder comprender, interpretar, a poder dar respuesta y mirar críticamente a situaciones que nos rodean, que están, como les comentaba, más allá de la sala de clase. Creo que ahí está esa combinación que nos decía, no recuerdo el nombre, Cristian. Martina. Martina, que no sé si responde ahí un poquitito su pregunta de plantear esta diferencia, ¿verdad? Entre utilizar ejemplos de la vida cotidiana y después también transferir el conocimiento químico y las prácticas al diario vivir, ¿ya? También está asociado el tema de situar el aprendizaje y la enseñanza en contextos sociocientíficos, ¿ya? En contextos, por ejemplo, de salud, en contextos de riesgo, en contextos que también están asociados a cierto nivel de proximidad, que tan cercana es esta situación para que pueda motivar mi aprendizaje y luego ir extendiendo a que ya no sea un nivel personal, sino que vaya avanzando hacia nivel de comunidad, hacia nivel global, ¿verdad? Con un sinnúmero de problemáticas como la que estamos viviendo hoy día en un contexto de pandemia, ¿ya? Que sin duda también es un contexto sociocientífico importante de abordar y de utilizar para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje. Okay, muy bien. Sí, un poco en la misma línea de Patricia, solamente agregar que efectivamente, digamos, o sea, lo que yo precisamente estaba señalando era que es aprender a entender la cotidianidad utilizando la química, no ambientar la química para entender la cotidianidad. Es decir, claro, efectivamente, si yo enseño química, por ejemplo, a partir de cuestiones sociocientíficas o a partir del desarrollo de un proyecto comunitario, la lógica es distinta porque yo estoy resolviendo problemas de la cotidianidad utilizando conocimientos en química o utilizando conocimientos de química vinculados con otras áreas, porque también ahí hay un tema súper importante que no lo alcancé a mencionar en la presentación, pero también es como entender que la química es una área que es mucho más transversal, que permea no solamente las cuestiones sociales y ambientales, sino que también permea otro tipo de ámbitos. Y en ese sentido, entonces me parece súper interesante, digamos, partir de cuestiones sociocientíficas y no tratar como de ambientar los contenidos de la química, que yo creo que ese ha sido un esfuerzo que hemos tenido, ambientarlos desde la historia, ambientarlo desde la resolución de problemas, etcétera, pero que después lo que ocurre es que hay un salto, precisamente si queremos utilizar el ciclo constructivista de aprendizaje, en donde se toma el contenido otra vez per se y no le da significado dentro del contexto concreto o real. Creo que ese sería como el punto. Entonces, ¿cómo a partir, digamos, de estas cuestiones sociocientíficas o proyectos que deberían ser situados, que deberían estar vinculados con la realidad de las personas que aprenden y que enseñan? Entonces, efectivamente, yo estoy trabajando una química para la cotidianidad. Muy bien, muy, muy interesante la discusión que estamos teniendo. Hay varias preguntas que están surgiendo que van como en la misma línea, así que voy a tratar de como fusionarlas todas ellas, ¿sí? Por ejemplo, en esa misma línea, César Plaza y Carolina Martínez, un saludo para Talca, que nos sigue Carolina Martínez desde el Facebook, ambas preguntas van como en esta línea. Dice, ¿cómo se podría superar territoriales, contextuales, cosmovisiones, y avanzar entonces en la incorporación de epistemologías locales, las que podríamos llamar epistemologías del sur? ¿Cómo pueden hacer esto las y los docentes en ejercicio? ¿Y cómo podemos permear a la formación inicial docente? Ahí es una... No sé si
Es muy compleja la pregunta y ahí al menos logran desmenuzar algunas de ellas, pero sí, más o menos esa es un poco. Al menos a mí se me cortó la primera parte. Sí, eso te iba a decir exactamente. Yo no escuché bien la pregunta. Si la podrías repetir, por favor, porque se entrecortó. Voy de nuevo. Dice, ¿cómo se podrían, ustedes qué sugieren, dado que el tema se ha puesto en la mesa, superar la adopción de corrientes didácticas tradicionales, ¿sí?, que invisibilizan conocimientos territoriales, contextuales, cosmovisiones, y avanzar hacia la incorporación de epistemologías locales, ¿sí?, que podríamos llamarlas epistemologías del sur, o epistemologías latinoamericanas, que es un poco el término que usaba Giovanna anteriormente en su exposición. ¿Y cómo pueden hacer esto las y los docentes en ejercicio? ¿Y cómo podemos permear esto a la formación inicial docente? ¿Sí? ¿Ahora sí? Era como larga la pregunta. Bueno, además de larga, compleja, pero yo no sé si la voy a responder, pero voy a tratar de dar algunas ideas, por lo menos para alimentar la discusión. Yo creo que hay un componente súper importante. Bueno, mis estudiantes en la Universidad de Chile dicen la calle. Yo creo que a los programas de formación docente falta calle. Es decir, nos falta conexión con la realidad, con la sociedad, con las comunidades, con las localidades, con los barrios, para efectivamente, digamos, como que partiendo de la realidad y de las necesidades específicas y situadas que yo estaba mencionando, levantar prácticas, pero también levantar reflexión un poco más pedagógica en torno a lo que significa enseñar y aprender química. Entonces, en ese sentido, creo que potenciar, por ejemplo, proyectos que sean comunitarios, vínculos bidireccionales con establecimientos de la comunidad, yo creo que eso sería súper significativo. Hay experiencias muy bonitas en el sur, por ejemplo, en Temuco, que trabajan con comunidades específicas. En química no particularmente, pero en otras áreas sí. En Brasil hay mucha experiencia con respecto a cómo levantan. Yo participé en algunos proyectos hace 2 años en la región de Manaos y en la región de Marañón, si no estoy mal, en donde efectivamente, digamos, hay problemas locales. En ese caso era un problema ambiental que estaba vinculado con el agua, pero que esos problemas ambientales se convierten en objeto de estudio de los futuros profesores y profesoras. Y entonces, en ese sentido, creo que hay muchos aportes de la didáctica de la química, por ejemplo, de Brasil, que nos pueden servir, conocer, intercambiar, para que efectivamente nos dé mucho más ideas o más experiencias concretas, quizás, que nos permitan avanzar en la construcción de estas epistemologías territoriales. Eso. Muy bien, Patricia, no sé si tienes ahí algunas ideas que nos puedas compartir. Bueno, complementar un poco lo que dice Giovanna, en realidad, desde el punto de vista de focalizar también y planificar la enseñanza, situarla desde situaciones locales, ¿ya? Desde fenómenos que estén sucediendo en esa localidad en específico, que sean de relevancia para los estudiantes, pero que también para ellos sean interesantes de aprender. Porque desde el momento de que van a ser interesantes de aprender, ellos se van a motivar y le van a encontrar sentido en el fondo de estar aprendiendo lo que la profesora o el profesor, ¿no es cierto?, les está enseñando. Un ejemplo, hay estudios que se están desarrollando ahora desde el ámbito de zonas de riesgo de terremoto, donde nosotros sabemos que estamos en un país sísmico, pero hay zonas que son puntualmente más afectadas. Entonces, ¿cómo los estudiantes en edades tempranas, en educación básica, comienzan a desarrollar un entendimiento de esto y pueden llegar a explicar un fenómeno en base a una teoría, ¿ya? Pero es un fenómeno que está ocurriendo en su localidad, al igual que, por ejemplo, fenómenos asociados a tsunami. Pueden ser ese ejemplo, pueden ser otros, son estudios que se están desarrollando en nuestro país y que claramente tratan de situar, en ese caso, la investigación desde problemáticas que son propias de esa localidad, y que a su vez, ¿no es cierto?, sirven para ir levantando evidencia de cómo estudiantes que son parte de esa localidad y que están tienen una experiencia, ¿no es cierto?, directa con ese fenómeno, cómo lo entienden y cómo lo pueden explicar, y si existen o no diferencias en cuanto a si eso no es significativo para alguien que no vive en esa zona. Siempre se critica que muchos de los ejemplos, ¿verdad?, vienen de Santiago, pero no todos los estudiantes viven en Santiago.
Por lo tanto, no todos los ejemplos que se den en la región metropolitana van a servir si hay un estudiante en Punta Arenas, si hay un estudiante en Arica. Entonces creo que eso también es relevante. Súper, muy bien. Voy a conectar para seguir un poco el hilo de las preguntas que nos hacen nuestros participantes en la sesión de hoy del café. Y tenemos una pregunta que nos llegó vía formulario de parte de los socios que Pía González nos pregunta, ¿qué rol entonces ustedes consideran que la enseñanza de la química en el tránsito a la sostenibilidad y a una educación desde y para el buen vivir podríamos promover? ¿Parte cualquiera, Cristian? Sí, ¿tú nos dices? Parte tú si quieres. Joana, sí, si vamos quieres. Dale, sí, bueno, en realidad yo vi la pregunta y la he pensado mucho y creo que es una pregunta súper compleja, pero también es una pregunta bien bonita de pensar, porque efectivamente yo creo a lo que yo me refería con pensar la química desde los sujetos, o sea, no de la química al sujeto, sino del sujeto a la química, tiene que ver precisamente con esto que está preguntando Pía González, y que efectivamente, digamos, si nosotros entendemos que finalmente el propósito de la educación química tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes, efectivamente entonces sería interesante distinguir, definir, identificar cuestiones que estén vinculadas con su cotidianidad, pero que también estén vinculadas con lo que significa un buen vivir para ellos, ¿no? Y en ese sentido creo que sería súper interesante porque, vuelvo y repito, que ahí no estaría vinculada seguramente la química sola, sino que a lo mejor sería una química más ambiental, una química verde, que la misma pida trabajar toda en esa área. Tendría que ser a lo mejor una química más ecológica, tendría que ser una química sustentable, etcétera. Entonces me parece súper interesante, yo creo que hay que seguir pensando la pregunta porque no podría dar una respuesta así, pero me parece que es un desafío muy bonito porque ya genera nuevas perspectivas de cómo vincular estas necesidades de los sujetos que estábamos mencionando antes con enfoques específicos como lo que significa buen vivir y buen vivir también no solamente incorporando la química, sino otras áreas de lo que, digamos, para un desarrollo sostenible no solamente de sí mismo, sino también de su propia comunidad. Súper, Patricia. Sí, creo que a lo que estaba planteado también o orientado la pregunta, en el fondo hace relación con la primera pregunta que tú nos habías planteado, Cristian, para elaborar, ¿no es cierto?, este diálogo, en el fondo, de qué es importante que aprendan, o más que qué es importante, que esa es mi traducción de la pregunta, no me acuerdo cuál era la original, o qué tienen que aprender los estudiantes sobre química, ¿verdad? Tiene que ver con el desarrollar este pensamiento crítico, el desarrollar una toma de decisiones informada, ¿ya?, en base a evidencia. Y creo que eso se conecta con la pregunta que nos acabas de hacer desde el punto de vista de cómo nos vamos dando cuenta de que decisiones que tomamos diariamente o situaciones que ocurren en nuestro entorno tienen una repercusión en el medio ambiente, tienen una repercusión entre las personas como sociedad, como comunidad, ¿verdad?, a distintos niveles de proximidad, no solamente a nivel familiar, ¿verdad?, que voy a tener alguna repercusión, sino que también puede ser a nivel de comunidad, como les mencionaba, pero creo que claramente la química, desde la visión que yo les quise presentar, en el fondo, desde el desarrollo de formas de pensar, de formas de razonamiento que pueden promover la toma de decisiones informadas y poder desarrollar razonamientos causales que me permitan ver si veo esto, fue causado por esto, o si pasa esto, va a pasar esto otro. En el fondo, establecer relaciones que me permitan también tener una conciencia de mis actos y los actos de los otros en el entorno. Muy bien. Más preguntas de nuestros auditores, pero las voy a sacar un poquitito del contexto que estábamos discutiendo anteriormente, pero trataremos de ver cómo lo podemos conectar para que de esa forma
los participantes sientan que sus preguntas están siendo atendidas. Eduardo nos pregunta, ¿qué limitantes observan en el desarrollo del pensamiento crítico como proceso neurocognitivo de orden superior, considerando que cada nivel formativo escolar y de pregrado implica una progresión lineal en el razonamiento hacia la información, partiendo unequívocamente desde el simple descriptivo para llegar al multicomponencial? Esa pregunta es súper compleja. Creo que no tengo la respuesta directa a esa pregunta, pero lo que podría agregar, tal vez como para generar la discusión o para incorporar algunos elementos, es en el fondo que... Y también el profesor se dé cuenta de qué tipo de razonamiento se está desarrollando con esa tarea, para poder apoyarlo, para poder monitorear de buena forma el desarrollo de esa actividad. También tiene que ver con el tiempo que le destinamos. Si tal vez tenemos una tarea de alta demanda cognitiva, pero le dedicamos poco tiempo, obviamente el desempeño de los estudiantes no va a ser lo mismo que si yo le doy esa misma tarea de un día para otro o de una semana para otra. Por lo tanto, tengo que tener cuidado con esos elementos. Si estoy pidiendo una tarea de alta demanda y le estoy dando 10 minutos y después voy a ver que el desempeño no es muy bueno, entonces tengo que ir ajustando algunas cosas. También con el nivel, tiene que ver, me parece, con el nivel de complejidad de las situaciones que se plantean, porque, por ejemplo, en enseñanza básica, ellos establecen, voy a dar un ejemplo en ciencias naturales, ellos establecen relaciones entre sistemas, pero no entre todos los sistemas en enseñanza básica, que podría ser ya un nivel de razonamiento multicomponencial o multidimensional que esperamos en enseñanza media, un egresado de la escolaridad. Pero obviamente en quinto y sexto básico no podemos pedir que vincule más de dos o tres sistemas. En otros contextos, por ejemplo, en estudios que se han desarrollado en Estados Unidos, comienzan a desarrollar el construir explicaciones y la argumentación desde edades tempranas. Y hay marcos, por ejemplo, el de Catherine McNeill, donde ellos incluso plantean una estructura de cómo ir abordando la construcción de explicaciones, y en los primeros años tal vez no se profundiza tanto, o he visto en algunas adaptaciones también que se han hecho, no se profundiza tanto en establecer la parte de razonamiento, porque cuando ellos van andamiando esto, en el fondo hablan de una afirmación, una evidencia y un razonamiento, para ayudarle a los estudiantes a construir respuestas que en el fondo puedan ser, no solamente la respuesta de una línea que nos dan generalmente, sino que puedan ser apoyadas con evidencia. Y luego que esa evidencia también la vayamos vinculando con la teoría, que sería la parte del razonamiento. Pero parten con temas muy simples como ver una imagen y preguntarles qué ven en la imagen y qué te hace pensar que es eso lo que estás observando. En el fondo creo que hay distintos niveles en los cuales se puede ir trabajando progresivamente, pero creo que es una pregunta que se puede discutir mucho más. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que menciona Patricia de la complejidad de la pregunta, así que no aspiro a responderla, pero lo que sí me parece importante, digamos, con respecto más bien a lo que señalaba Patricia, es que efectivamente la enseñanza de la química más tradicional se ha reducido, digamos, como a la definición y a la descripción de conceptos químicos, y que efectivamente, digamos, estos tipos de razonamientos más complejos y de carácter superior, pues son a los que menos tiempo se le dedica, ¿no? Eso nos lo han dicho la prueba PISA y nos lo han dicho, digamos, distintas evidencias, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Y en ese sentido, yo creo que además de lo que Patricia mencionó con respecto a la regulación, a los tiempos, también creo que es súper importante generar los espacios desde pequeños, como ella lo está diciendo, pero además como que sean espacios que sean conscientes y sean explícitos. Es decir, es súper importante, lo vimos en el conversatorio de didáctica de la biología, hace ya un mes atrás, en donde hablaban de la importancia de la argumentación científica para aprender ciencias. Y decía, claro, a lo mejor en principio no están argumentando propiamente tal, pero se están generando discusiones y el sujeto se está posicionando. Y me parece que eso es súper relevante porque no solamente fomenta la toma de decisiones y el pensamiento crítico, sino también le va dando esta autonomía y este carácter, digamos,
de emancipador y transformador en la construcción de sujetos, en tanto le está permitiendo posicionarse desde el conocimiento científico desde tempranas edades. Pero también creo que entonces es un trabajo que es más complejo porque la formación del profesorado no lo ha llevado a cabo, ¿sí? Recién se está trabajando más bien en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del currículum cuando se incorpora el desarrollo de habilidades de pensamiento científico, y además es necesario que sea explícito. Entonces creo que es un trabajo súper importante de hacer y que ojalá podamos avanzar en esto. Súper, muy bien. Yo creo que hemos discutido y debatido los grandes temas y grandes preguntas en la sesión de hoy. Y nos queda una última pregunta que he querido dejar para el final, a modo de ir cerrando lo que hemos ido discutiendo y planteando. Lorena nos plantea, ¿cuáles creen que son los desafíos entonces que tienen hoy los programas de formación de profesores, en este caso de química o de ciencias naturales, en las cuales, por ejemplo, ustedes cada una trabaja, en especial para la formación de profesores en el área disciplinar, para avanzar en utilizar, dice ella, los contenidos y fenómenos químicos en contexto, ¿sí?, situado, considerando la cultura universitaria chilena? Bueno, yo creo que acá debería responder ahí Noa, pero le vamos a dar. ¿Por qué? Porque efectivamente un colectivo que estuvo dirigido por Ainhoa, coordinado por Ainhoa en la elaboración de estándares, nos hicimos esa pregunta y además nos atrevimos a dar respuestas, ¿no? Y efectivamente nos dimos esta posibilidad como de imaginarnos una formación del profesorado de química que sea más coherente y responda de forma más adecuada digamos, a estos contextos de incertidumbre. Y en ese sentido, propusimos varios desafíos que sabíamos que eran unos desafíos muy complejos, muy tensos, porque chocaban contra la cultura universitaria, ¿no? Uno, por ejemplo, tenía que ver con la reducción de contenidos en la formación inicial, ¿sí? En vez de tener este diagrama de Venn que Cristian nos mostraba al principio, química orgánica, inorgánica, físico-química 1, 2, analítica 1, 2, 3, bioquímicas, etcétera, era, claro, era un paso entender y reconocer la investigación en didáctica de la química, que ya lo había mencionado, que hay consenso en trabajar ciertos modelos específicos de manera más transversal, no como orgánica, inorgánica, sino que trabajarlos en profundidad, ¿no? Entonces, esto ya rompía la estructura curricular de la propia formación en química, ¿no? Que ya no era una química contenidista, que sino más bien era una química basada en modelos y asociado con los fenómenos de la vida cotidiana. Entonces, ya ahí teníamos una tensión que nos generaba, que nos atrevíamos a darla, pero que era bastante, digamos, interesante como desafío. Otro desafío también importante, que digamos que en ese momento se discutió y que fue una discusión colectiva de varias personas en Chile, pero además por mucho tiempo discutiendo y trabajando, tenía que ver también con el tema de las prácticas científicas que ya Patricia ha mencionado varias veces, ¿no? Dentro de las investigaciones lo que se muestra, yo también he encontrado en alguna investigación que hice un tiempo atrás, es que en general para el profesorado de química es difícil enseñar a desarrollar habilidades de pensamiento científico o desarrollar capacidades relacionadas con la investigación científica, porque en general en su formación no se enfrentaron a este tipo de situaciones, ¿no? Muchos, por ejemplo, no tuvieron ni siquiera laboratorios, o sus laboratorios más bien eran demostrativos, o más bien estas prácticas experimentales se llevaban como a confirmar ciertos resultados que estaban prescritos, pero no había un razonamiento detrás. Entonces yo creo que también era una instancia distinta de pensar las prácticas científicas, que no eran en este laboratorio necesariamente, sino que tenían que ver como con otra lógica. Y bueno, y habían hartos desafíos. Había otro desafío también súper importante, que era cómo incorporábamos el componente epistemológico, la naturaleza del conocimiento científico, estos aportes importantes de la filosofía, Cristian nos mencionaba a Eric Serri, entre otros, para que precisamente el profesorado que se está formando entienda la química desde otro lugar y para otro lugar. Es decir, que el razonamiento sobre la química no sea esta ciencia como tan abstracta, tan de pizarra, como mencionaba anteriormente, sino que efectivamente es una química que está asociada con la vida cotidiana.
los estudiantes en general dicen, la química está en todo. Está en todo, ¿no? Está en todo. Pero cuando tienen que hacer la clase y tienen que contextualizar o tienen que trabajarlo con la cotidianidad, ahí el todo se les desapareció y se reduce entonces a la fórmula, a la ecuación, etc. Bueno, y había otro desafío, quizás se me escapa alguno porque ya ha pasado tiempo, pero para mí fue una experiencia bien significativa porque fue este colectivo, digamos, de profesionales preocupados en didáctica de la química, repensarse desafíos posibles además. El último tenía que ver con cómo de alguna u otra forma integrábamos esta componente de química transversal con otras áreas, pero a su vez con habilidades y con actitudes científicas, ¿no? Y darnos cuenta que era muy complejo tratarlo en la formación, pero que de alguna u otra forma es una demanda que le solicitamos día a día a nuestros estudiantes en práctica, a nuestros profesores y profesoras en formación inicial, y bueno, más aún al profesorado que está hace años en el aula. Entonces, era una tensión que también nos generaba muchas preguntas, muchos puntos de cuestionamiento y también muchos puntos de reflexión para también el ejercicio docente que cada uno hacía. Eso. Muy bien. Patricia. Bueno, Joana abordó varios puntos. Yo solo voy a agregar uno más, que es el tema del desafío que tenemos todavía con la interdisciplina. Cómo, en el fondo, hacer conversar a profesores, tanto profesores de ciencia, profesores de ciencias naturales, de física, de química, de biología, que muchas veces no conversamos entre nosotros dentro de un departamento en un colegio para poder ir trabajando en conjunto. Porque no es que todas las disciplinas trabajan por separado y no es que se vayan aprendiendo cosas distintas, sino que nos vamos complementando. Y eso también a los estudiantes les permite tener una visión mucho más integral. Y comprender, y ayuda a comprender también estos fenómenos que hemos estado conversando durante este conversatorio, cuando nosotros hablamos de fenómenos sociocientíficos, de cuestiones sociocientíficas, no solamente se pueden responder desde el punto de vista de una única disciplina, sino que también necesita distintos puntos de vista, y creo que ahí es muy importante que como profesores de ciencia conversemos entre nosotros. Y también la conversación a nivel de interdisciplina con lenguaje, con matemática, potenciar eso en nuestros profesores en formación. Porque sin duda son elementos que son transversales, que se pueden aplicar en distintas situaciones, que es lo que esperamos al final, volviendo al tema inicial, que aprendan los estudiantes, eso es lo que esperamos que aprendan, que utilicen el conocimiento de manera integrada para poder dar respuesta a demandas diarias, a demandas de sociedad, a demandas a nivel de comunitario. Muy bien, muchísimas gracias por las diferentes respuestas a las preguntas de nuestros participantes, tanto en nuestro canal de Facebook de la sociedad, como a través también de nuestro mismo canal Zoom, donde hemos ido desarrollando estos cafés. Yo creo que ha sido un excelente ciclo, ¿sí? Donde hemos tenido la oportunidad de compartir con excelentes expositores y expositoras, ¿sí? Partimos inicialmente este ciclo con uno particularmente dedicado a la educación ambiental, donde tuvimos allí a Laisa Freire como expositora de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Posteriormente tuvimos un especial dedicado a la física, donde Carlos y Macarena tuvieron la posibilidad ahí de compartirnos sus visiones e investigaciones. A continuación, seguimos con la biología, donde Hernán tuvo también la posibilidad, junto con la colega de la Universidad de Padre Hurtado, Antonia Larraín, gracias por recordarme que estaba ahí buscando el nombre con Antonia. Y la sesión de hoy cerramos con precisamente este tema que tiene que ver con investigar en nuestra disciplina química, con esta visión de poder discutir en torno a cómo hemos ido caminando desde las experiencias hacia las evidencias y desde
ir poniendo teoría o levantando teoría hacia una práctica de la enseñanza y aprendizaje de la química que, con la cual podamos ir un poquito caminando hacia, en la cual el sujeto sea el centro precisamente de esta, de esta formación y que permee a toda la sociedad para entender que tanto la química, la física, la biología son parte de nuestro acervo cultural como ciudadanos y que no son algo que están fuera de ellas y que en cierta medida nos complementan como individuo y como sujeto para seguir avanzando y creciendo en la sociedad del siglo XXI. No sé si Carlos quieres intervenir como presidente de la sociedad para dar cierre a nuestro ciclo, o dejo abierto el micrófono para alguien que quiera compartir alguna idea más. Sí, Cristian, voy a aprovechar justamente como tú lo planteas, primero para saludar a los socios y socias que nos han acompañado acá en Zoom y también quienes están a través de Facebook y a todas las personas que han adherido también a este interesante café. Y aprovecho también para agradecer a Joana y a Patricia porque nos han dado una excelente tarde donde hay dos miradas muy interesantes respecto de lo que ha implicado la enseñanza de la química, que creo que quienes son del área lo agradecen y quienes somos de áreas más cercanas también agradecemos muchísimo las posturas que han planteado. Voy a aprovechar también para agradecer a nuestra directora de comunicaciones, a Pablo Urrutia, por todo el trabajo que ha hecho detrás y que se hace un poco invisible, pero es lo que hace posible que se realicen todos estos espacios. Y muy especialmente voy a agradecerte a ti, Cristian, por dos cosas. Primero, moderar todo el espacio del día de hoy, de haber dinamizado la discusión, y por el ciclo que estamos cerrando, que ha sido un éxito, el poder recorrer por las áreas y también pasar por la educación ambiental, nos ha dado como una tremenda oportunidad para poder conversar y profundizar sobre qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante. Finalmente, invitar a quienes nos ven y no son socios o socias que se hagan adherentes a nuestra sociedad. En nuestra página web www.check.cl encuentran todos los lineamientos para ello. Y quisiera cerrar invitando a todas las personas a que en función de la situación actual por pandemia mantengamos la alerta, la confianza en los avances que ha tenido la ciencia, en que la ciencia nos va a poder aportar a resolver esta situación que estamos viviendo, pero también a que seamos socialmente responsables con un posible rebrote y por lo tanto a que nos cuidemos a nosotros y también a quienes están a nuestro alrededor. Dicho esto, desearles un buen fin de semana y de nuevo agradecer a todas y todos por seguir dinamizando los procesos de la Sociedad Chilena de Educación Científica. Muchísimas gracias, Carlos, y invitamos a nuestros auditores y socios a seguir conectados a nuestro canal de Facebook y también a otras redes que también disponemos, y también visitar la página web de la sociedad, www.check.cl, donde ahí podrán encontrar informaciones sobre las siguientes actividades que se vienen, ¿sí? No puedo anunciar ninguna de ellas, espero, los invito a que se introduzcan a la página y allí en la página podrán conocer cuáles son las actividades que también se vienen más adelante, como también pueden volver, quienes quieran, volver a revisar estas conversaciones de este ciclo, también pueden tener acceso a ellas en la página web de la sociedad, porque están ahí los accesos tanto para el ciclo de café de investigación, como también los otros ciclos que se han realizado, también pueden tener acceso a ellos. Así también pueden tener acceso a noticias y posicionamientos que ha tenido la CHEC con respecto a distintos temas. Si ustedes quieren volver a chequear, mirar, revisarlos, pueden encontrarlos allí, www.check.cl. Y como señalaba Carlos anteriormente, quienes quieran también hacerse socios de la red, ahí también pinchan en cómo hazte socio, pip, y accederán al formulario y con ello poder también compartir con
con los distintos miembros de la sociedad y de las diferentes actividades que serán programadas durante el 2021. Hasta entonces y muchísimas gracias.